Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os habla Riku en otro vídeo más de Final Fantasy XII. Bienvenidos al capítulo siguiente. Bueno, estamos en la tumba del rey, donde lo dejamos en el capítulo anterior. Como ya sabéis, ahora por fin tenemos a nuestra disposición el primer esper del juego, que es Belias. Le vencimos, como ya sabéis, aquí dentro, ¿vale? Gracias a esto, como ya vimos, tenemos ahora la posibilidad de activar un segundo trabajo, un segundo rol para cada personaje. Chicos, esto ojo porque puede cambiar... digamos, positivamente al juego o negativamente, ¿vale? Según lo que hagamos, pues con el tema de los segundos trabajos. Chicos, entonces, como yo comenté fuera de cámara, pues iba a intentar averiguar qué tipo de trabajo pues iba mejor con cada personaje, chicos, ¿vale? He decidido poner los siguientes que vais a ver a continuación. No obstante, puede ser que la líe o puede ser que no, pero bajo mi punto de vista, estos trabajos son bastante útiles para, digamos, acceder a ciertas habilidades que antes no estaban disponibles. Ahora sí lo van a estar, pero esto evidentemente pues puede cambiar mucho el juego, a mejor o a peor, según lo que hagamos. Pero bueno, vamos a ver, con Van vamos a activar. A ver, tenemos puesto lancero. Vale, vamos a hacer lo siguiente, vamos a activar esto. Vamos a intentar con Van activar el trabajo cronomante con él. ¿Por qué? Bueno, yo os explico por qué. Chicos, Cronomante tiene habilidades bastante útiles. Como veis, hechizos, magia, espacio temporal. Es decir, espejo, prisa y más cosas, ¿vale? Armas, ballesta, largo alcance. Esto va a venir muy bien con Van, sobre todo porque le tenemos con el primer trabajo, que es lancero. Y esto pues le va a convertir en un tanque, como se suele decir, pues bastante, bastante útil, ¿vale? Además, manejando ahora estas magias, espejo, prisa y demás, que no sé si se podrán adquirir ahora mismo. Vamos a comprobarlo. No sé si están compradas, pero me parece que no. Bueno, en cualquier caso, chicos, ¿por qué hay licencias activas en este trabajo? Si supuestamente es nuevo, pues muy fácil. Hay licencias que se combinan entre dos trabajos, ¿vale? Como ya tenemos activo ciertas licencias con el otro trabajo, como veis, tenemos bastantes, pues hay algunas que se intercambian, ¿vale? Y están ya aprendidas. Pero bueno, otras que son las nuevas no están aprendidas, que se van a aprender pues según el trabajo que elijáis desde el principio, por decirlo así, ¿vale? Ahora Van pues podrá manejar lo que son ballestas, como veis, para largo alcance, que esto viene muy bien. Alguna magia verde también, como duplo aspir. Y las más importantes, que son evidentemente pues las de espacio temporal, como puede ser prisa. No sé si maneja escudo y coraza. Vamos a comprobarlo, pero me parece que no. Mira, por ejemplo, maneja esto, Omnicura y Lázaro. Dos habilidades también muy útiles. Combina todo, ¿vale? Combina magias de espacio temporal, como prisa y demás, y magias blancas, ¿vale? Omnicura y Lázaro. No se pueden aprender porque hace falta desbloquear aquí a un Esper. Que esto lo comenté también. En ciertos trabajos, pues al intentar desbloquear un Esper, ciertas licencias aquí activas pueden... Bueno, activas, desactivas, mejor dicho, pueden aparecer, ¿vale? Porque aquí están desactivadas. No se pueden aprender, esto lo hace los Esper, ¿vale, chicos? Así que... Y, a ver, tenemos... Van puede equipar, por ejemplo, más armaduras de protección pesada, ¿vale? ¿Cuál es el inconveniente? Que Van, pues, no puede adquirir... defensas de protección ligera, chicos. Y esto, pues, evidentemente puede llegar a... Si se pudiese hacer... Combinar armaduras de protección ligera con pesada... Puede ser bestial, porque todas las armaduras se pueden equipar. Tanto defensa mágica como defensa física, pero... Vamos a intentar... mira, prisa más, gravedad más. Brutal. Brutal este trabajo con Van. Al menos con lancero, ¿eh? Si le tenéis con otro trabajo, otro primer trabajo, pues no sé cuál sería más aconsejable aprender ahora con él, con el segundo trabajo. Pero bueno, en mi caso... Voy a dejarlo así. A ver, vamos a empezar... Mira, levita y berserk. Es locura. Locura con un lancero. Madre mía, tío. Vale, vamos a empezar aquí a activar licencias, ¿no? Tenemos unas cuantas para activar. Vamos a ver. Mira, espejo inútil. Cojonudas, estas son magias. Freno inmóvil. Las echaba en falta ya, para aprender. Las echaba mucho en falta. Vale, a ver, aquí tenemos a Belias, ¿verdad? Sí, pero vamos a dejarlo de lado con Van. ¿Qué más? Ballestas, a ver. Ahora hace falta comprarlas, las ballestas, porque no sé si tenemos alguna ya comprada para desbloquear.
Duplo, Aspir, espadas. También combina espadas, aunque sean cuatro contadas, pero combina espadas. Un rol muy bueno este, ¿eh? El cronomante. Ballestas. Venga, vamos a vender ballestas, a ver. Luciérnaga y brazalete, nada, a ver. Gravedad y prisa. Prisa, que esté activo cuanto antes, chicos. Para cuando se consiga esa magia que se puede usar. Que no sé en qué parte se conseguía en esta versión. No sé si era igual que en la antigua, en el mismo punto o no, pero bueno, tenerla ya aprendida. Si estáis con cronomante, ya está. A ver, casco de tela. Vale, nada, esto nada. A ver, magia económica, esto sí. Estas dos también. Magia, espacio temporal, cuenta y Petra. Levita más y Berserk. Locura, eso es locura. A ver. Vale, 38 puntos. ¿Qué podemos activar ahora con 38 puntos? Más poder mágico. A ver, espera, ¿no? Por aquí más. Útiles. No, venga, a ver, el que hemos visto que es. Este, vale. Bien, van acabados los puntos de licencia. Pasamos al siguiente. Valtier, lo tenemos con mago blanco. Vamos a activar. ¿Dónde estás? Aquí, tablero extra. Vale, a ver. Vamos a activarle. Podemos ponerle entre ingeniero o arquero. He optado por las dos, ¿vale? Para ver si habían habilidades nuevas o de índole mejor. Pero me parece que el que más conviene es arquero. A ver, armas, arcos. Vale, y ingeniero tiene armas, fusiles. No, es mejor arquero, chicos. Con Valtier. Con mago blanco, ¿eh? Si tenéis otro primer trabajo con él, pues no sé cuál sería más aconsejable, pero bueno. Arquero, vale. Perfecto, arcos. Ya por lo menos manejamos ballestas y arcos, con Van y con Valtier. A ver. Mirar qué bueno es esto. Mira, estos dos trabajos, mago blanco y arquero, combinan la defensa ligera con la pesada. Con estas tres, que son las mejores. Gran casco, gran armadura, Maximilian y Maya Dragontina. Son bastante útiles. Así que mira, este, por ejemplo, combina herramientas muy buenas de defensa y de defensa física y mágica, ¿vale? Y, a ver, magias es lo único que quizás... el único inconveniente que lo veo, que no tiene magias. Pero combina, por ejemplo, estas licencias de vida, que también son útiles. A ver, mira, por ejemplo, esto sí lo quiero. Ballestas o arcos, hemos dicho, vale. A ver. Ballestas, arcos. También combina técnicas, como lanzamonedas. Estoy buscando a ver si tenemos un arco aprendido ya. Comprado, tío. Ah, arco corto. Vale, pero es que este es muy débil. Este arco es muy débil, ¿eh? Va a haber que comprar más cosas ahora, chicos. Más armas. A ver. Thank you.
Por aquí abajo tenemos defensas ligeras. Sagitario. Y más arcos. Nada, por aquí arriba a ver. Accesorios, mira, conocimientos de panacea 3. Paro, condena y virus. Sublimación. Mira, podemos sacar combate, por ejemplo, si se puede una sublimación más. A ver. Mira, es que también maneja estas. Rompe espíritu, rompe magia, rompe defensa, imagino, rompe coraza y rompe brazo también manejará. Las cuatro técnicas rompe, que son muy buenas, muy efectivas. Impacto astral, vale. Venga, ahí está. Perfecto. Ahora las de vida. Venga ahí. Bien. Vale. Pasamos con Fran. La tenemos con Mago Negro. No hay mucho que activar, sinceramente, porque tenemos 159 puntos de licencia con él. Con ella, que diga. A ver. Mago Negro. A ver con qué se puede combinar esto. Yo lo combiné, fijaos, con entre Mago Rojo. Hice pruebas, ¿vale? Con Mago Rojo y Clérigo. Y hasta qué punto no sé exactamente cuál puede ser mejor. Si Mago Rojo o Clérigo. Yo optaría por Clérigo, ¿vale? Porque... bueno, es que Mago Rojo también es útil. Porque dispone de magia negra. Y blanca a la vez. Y... esotérica, es un conjunto bastante bueno. Pero... magia negra no es evidentemente el útil, porque ya Mago Negro dispone de magia negra. Y en su lugar sería mejor optar por otro tipo de trabajo. Como, por ejemplo, Clérigo, ¿vale? A ver, Mago Rojo, vamos a optar por dárselo a Penelo, chicos, ahora. A ver, Clérigo. Clérigo tenía, a ver. Tenía. Vale, también técnica rompe, rompe defensa y las otras. Maneja palos, licencias de vida. Y no sé si manejaba también defensas físicas. Armaduras pesadas. Mira, también maneja esto, por ejemplo. Coraza más, escudo más. Santus, Esna más, muy útil. Muy útil este también. Este trabajo, ¿eh? Con Mago Negro. A ver. Caminante, magia blanca. Mira, más magias blancas, bravura y omnicura más. Omnicura. Aquí hace falta meterle un Esper para que se desbloquee esto. Un Esper que, por cierto, no tenemos, pero bueno. Vamos a activar, a ver. Palos. Vale, mira, por ejemplo, estos dos. A ver. El palo de ciprés, bambú de batalla. Muy bien. Y ahora, pues, es que tampoco hay mucho que activar, porque no tenemos casi licencias con Fran. Bueno, venga. A ver. 29, vamos a ponerle esta. Bueno, cuando se consigan más puntos iremos aquí ampliando un poco el tablero con este, chicos. Con este trabajo. A ver, Bats, caballero, esta combinación es la idónea, ¿vale? Vamos a meterle caballero y samurái, chicos. Caballero y samurái con Bats es brutal. Brutal, ¿eh? Belias, ¿no? Esto sí, brutal. No sé si habrá otra combinación mejor, pero es que esta es, vamos, letal. Samurái. Armas, katanas. A ver. Tenemos, a ver, ya de por sí Bats puede equipar espadas, ¿verdad? Con el caballero. Pues ahora va a poder equipar también katanas. Y alguna que otra más. A ver. Mira, más vida por aquí. A ver si puedo... espérate, a ver. Con 100 puntos. ¿Qué hacemos con 100 puntos, tío? Mira, también combina, creo que, defensa física. Armaduras de defensa física.
Defensa pesada, mira, mira, mira. ¿Veis? Aunque no sea toda, pero daros cuenta que estas defensas son las mejores del juego, ¿vale? Así que a una excepción, por decirlo así, pues aunque no disponga de todas las armaduras, al final del juego, creedme que solamente vais a usar las mejores, que son estas, ¿vale? Maximilian, carabinera, yelmo de gigante, cizchaje mágico. Y no sé si tiene también aquí el... la gran armadura, imagino que sí, por aquí arriba la tenía, me parece. Mira, también maneja el equipo Genji. El escudo, la armadura, casco y guantes, que también son bastante útiles. Todo ese equipo, a ver. Espadas. Vale, sí, solamente maneja esto. Estas defensas pesadas, esas cuatro. Con esas cuatro basta. O con las que tenga. 2, 4 y 6. Vale, nada. Lo dejamos así. Lo dejamos así, a ver, ahora falta saber qué aprendemos. Vida, venga, más vida. Vale. Bueno, por ahora así se queda. A ver, pasamos ahora a Celia. Acechador. Vamos a buscarle la licencia. Bien. A ver, nos quedan por activar ingeniero, mago rojo y bruto. Yo optaría, chicos, si la tenéis igual, con acechador, pues meterle con bruto, ¿vale? Porque mago rojo sería para Penelo. Pero este, claro, la gran duda es ahora que yo lo hice mal, ¿vale? Porque sinceramente ahora no puedo equipar, digamos, todos los trabajos con el resto de personajes. Es decir, que todos puedan manejar todos los trabajos, ¿vale? Por ejemplo, con Baltiar no tenía que haberle puesto mago blanco, porque así ahora ingeniero iría en su lugar. Ingeniero u otro, ¿vale? En mi caso, pues ingeniero, que no está con ninguno todavía, pero bueno. A ver, mago rojo. No, vamos a meterle bruto. Mazos y hachas. Mira, técnica rompebrazo igual, vale. Venga. A ver, ¿qué tenemos con bruto? Maneja, vale, martillos, hachas. Mira, defensa pesada también. Licencias de vida también. Escudos como imperturbable y más utilidad de escudos. Rompe espíritu, hechizo al azar. Acción rápida. Poder mágico. Bombas. Mira, también maneja bombas, chicos. Armas de tipo bomba, que son útiles también. A ver, estas cuatro aquí abajo que son. Poder mágico, caminante, fuerza más y fuerza más. A ver, y el resto. Vale. O sea, solamente sacamos con este trabajo defensas pesadas y equipar hachas y mazos y ya está. Tampoco es muy extenso este trabajo para aprender más habilidades, digamos. Y el resto, pues igual, accesorios, que esto también se pueden aprender en el otro trabajo, en acechador, pero bueno. Vale. Voy a dejarlo así, vamos a ver qué podemos sacar. Un casco de hierro, por aquí. Mira, armadura blindada por aquí. Ahora Celia puede tener coraza, con esa armadura puesta. Casco de diamante, a ver. Mira, carabinera, también puede equipar las últimas o las mejores defensas pesadas. Gran casco, gran armadura, mira, sí. Equipo Genji también puede llevarlo, joder. Sí, este trabajo es cojonudo, para Celia también, chicos. A ver, 41 puntos nos quedan. ¿Qué le puedo sacar? A ver, más defensa, casco alado y cota de malla. Venga, vale. Así se queda de momento. Hasta que no subamos más puntos de licencia, así se queda, chicos. Ahora pasamos finalmente a Penelo. Tiene mago blanco, vale, pues. Visto lo visto, solamente nos quedan. A ver, ¿por qué voy para atrás? En vez de buscar el tablero extra. Nos quedan dos opciones ahora. O bien ponerle mago rojo o ingeniero, ¿vale? Yo opto mejor por mago rojo.
porque dispone de magia negra, magia blanca, que hay ciertas habilidades que con mago blanco no dispone, cosa que con mago rojo sí. Vale, es un poco absurdo, sí, pero es así, ¿vale? Mago rojo o ingeniero. Vamos a ponerle mago rojo, venga, sin pensarlo. Ahora, ingeniero se va a quedar vacío, chicos. No se va a poder equipar con ninguno. Es la putada, realmente. Por eso he dicho que con Valtier, en mi caso, la he liado, entre comillas. Porque ya, un trabajo se va a quedar sin equipar y no hay vuelta atrás. ¿Qué es este? Ingeniero. Bueno, venga. Me da un poco de lástima dejarlo ahí sin equipar, pero es que no me queda otra. Vale, mago rojo. A ver. Vale, magia esotérica. Cura más. Defensas físicas. También manejas las mejores. Escudos. Y maneja también mazas. Vale. Bueno. No está mal, vale. A ver, qué espacio temporal. Mira, también maneja estas. Espejo inútil. Aqua y Mutis. Coraza y escudo. Aero y Morfeo. Magia negra. Vida, por aquí. Electro más. Venga, estas dos. A ver. Tenue y resta. También por aquí. Ardor. Defensa pesada. A ver. Mira, maneja estas utilísimas magias. Piro más más y electro más más. Escudo de hielo por aquí. A ver. Esto por aquí también. Y finalmente, esto por aquí. Vale. Esto, esta combinación, evidentemente, depende mucho de qué personajes uséis como principales, ¿vale? Si manejáis a los que más ataque tengan, pues evidentemente trabajos como Bruto, Acechador o Clérigo, por ejemplo, que se manejan muy bien en fuerza y no sé si poder mágico también, pero pues evidentemente convienen más estos, ¿vale? Si usáis a Penelo, a Celia y Fran, que si no me equivoco son los que más poder mágico manejan, pues conviene mejor estos, ¿vale? Clérigo, Mago Negro. Quizás con Acelia no. Pero bueno, yo lo he hecho así, no sé si lo he hecho mal, pero bueno, el resultado lo veremos según vayamos avanzando, chicos. Yo, sinceramente, lo voy a dejar así, ¿vale? No voy a cargar partida ni nada. Pero bueno, acepto opiniones, por supuesto. Por si veis que lo he hecho mal, lo he hecho bien, en fin. Mago rojo, mago blanco. Vale, ya está. Venga, así lo dejamos. Ahora, a ver, falta saber qué tipo de gambit, qué tipo de armas poner. A ver. Qué lío, Dios mío de mi vida, tío. Vale. Paro, inmóvil, inútil, espejo, gravedad. A ver. Mira, por ejemplo, con Valtier vamos a meterle un gambit. Enemigo. Estás aquí, no, enemigo no, amigo sería, más bien. O el personaje, a ver, es que no me aclaro con los gambits, tío. El personaje si tiene 50% de vida. Drenaje, la magia de drenaje. Para que absorba vida. ¿Dónde está? Que la he visto antes aquí. Aquí, vale. La metemos aquí. Y listo, amigo con B50, cura, vale. Perfecto. A ver, ¿qué equipo tenemos? No sé si cambiarlo ahora mismo, el equipo, ¿eh? Bats, Valtier y Van. Y Bosler. A ver.
Arco elfo. Se requiere arcos 4. A ver. ¿Dónde coño está ese arco? Ah, es este, tío, claro, es que no hay opción a, ahora a desbloquearlo. Bueno, da igual, venga. A ver. Espada de rayos por aquí. ¿Podemos equipar el escudo? No. Los escudos son solamente con espadas. Y le tenemos con... No, espadas no. Ah, sí, con ciertas espadas de una mano, pues podemos equipar escudos. Estas son de dos, la que está puesta. La espada de reyes. Igual que con Van. Bueno. Vale. Armadura blindada. Bueno, voy a dejarlo así, chicos. Tampoco voy a tocar mucho más. Según vaya cambiando el equipo, lo iré un poco tocando, pero... En fin. Ya de por sí vamos a continuar, que si no aquí nos tiramos todo el día haciendo esto y no puede ser. Such a tremendous honor to again be graced with your presence, Majesty. You left us with such great dispatch upon our last encounter that I must confess I had begun to worry that we may have given your Majesty some cause for offense. Such a heartfelt display of remorse. Now what is it you want? I want you to give me the Nethysite. The Nethysite? That is a base imitation. We seek Wraithwald's legacy, the ancient relics of the Dynast King, deified Nethysite. Did you not tell them, Captain Azalus? Majesty, he speaks of the Dawn Shard. That is the Nethysite. Are you mad, Vossler? If we are to save Dalmasca, we must accept the truth. I will fight this profitless battle no more. Captain Azalus has struck a wise bargain. In return for the Dawn Shard, the Empire will permit Lady Ash to reclaim her throne. And the Kingdom of Dalmasca will be restored. Think on it. An entire kingdom for a stone, you must admit, is more than a fair exchange. And when all is said and done, your master will have another pet. Lady Ash, let us take him for the people of Dalmasca. Your Majesty wallows in indecision on peril of their heads. And his shall be the first to fall. Well, at least your sword is to the point. To think the relics of the Dynast King were deified Nethysite. Dr. Cid will be beside himself. What did you say? Captain Azalus, take them to Shiva. They should have leave to return to Rabanasta soon. I want you to assess its power. Did our orders not specify that we return the stone for testing? I will not chance returning with a stone that is yet unproven. Vaya, escena con espectáculo. Hostia, viene un combate ahora, ¿no? Porque ya lo vimos.
Lo vimos, de hecho, en el capítulo anterior. Con Bosler. Los que hayáis visto el capítulo anterior, pues ahora... esto lo sabréis. Los que no, pues lo vais a ver ahora. Un pequeño spoiler, lo sé, chicos, pero... es muy, muy pequeño, porque ya viene el combate, así que no es... como para decir una cosa que se aproxime dentro de un tiempo, no. Esto viene ahora, ¿vale? Esta batalla. Con lo cual, tampoco se puede medir como spoiler, realmente. When we return to Dalmasca, we can announce that you are alive and well. I will then continue our negotiations with the Empire. I believe Lars has the key. He'll listen to us. We should trust him. Who are you, Vossler, to talk of trust? A son of Dalmasca. Our equipment here is limited, so we'll be using the ship's drive to make our assessment. Once we've connected the stone, the reaction should be easily measured. Methods do not interest me, only results. Fran? Fran? Such heat! The mist is burning! Hija, parece que estás teniendo un orgasmo, hostia puta. 6800, 6900, 7000! This must be deifacted netherite! The count still climbs! Ah, we found it at last. True deifacted netherite. The power of the Dynast King in my hands. Blood alone does not an emperor make, Vane. What is this? Something's wrong. What is it? You stand down. Hold her down. What? What's wrong with her? Se ha vuelto loco, tío. I always knew Fran didn't take well to being tied up. I just never knew how much. How about you? Fuerza, ¿no? I like Fran's idea. Let's get out of here. No farther. Sky no, Bosler, tú no, tío, no te pongas en medio. The future of Dalmasca will not be stolen. Confiaba en ti, tío. Tú antes molabas. Y ahora eres mi enemigo. No puede ser. Why do this, Bosch? This struggle is futile. You must know where it leads. I do know. All too well. Bueno, a ver. La batalla termina si matamos a Bosler, si no me equivoco. Chicos, ¿vale? Si queréis ganar unos puntos de licencia extra, pues matar antes a los soldados y ya está. Vamos a hacerlo. A ver. Dan puntos y un punto, vale, bien. Vamos a robar. A ver. Mira, podemos usar freno, inmóvil, inútil, gravedad, espejo y paro. Joder, qué bien, tío. Venga, a robarle. Vamos allá. Ah, una poción. Ah, mierda. Bosler, renuévate el inventario de objetos para robarte, porque una poción no puede ser, ¿eh? Engine power falling rapidly. Each negative, impossible. Engine room, this is the bridge. Report. What are they doing down there? Happened. The Neversight's draining the ship's power. Disengage it at once. I want that number 3 helium seal. It's infected. It's critical in 300. Cascade failure. Ash, let's go. All I have done. I've ever thought of Dalmasca first. I know you do. I would ne'er gainsay your loyalty. Look on what my haste has wrought. Did I act too quick? Or was your return too late? I can serve her no more.
You must take up my charge. Se pone interesante ahora el juego, ¿eh? Se pone interesante, tío. Un trofeo. Leviathan is sunk. The 8th fleet of the Arcadian Imperial Army lost. As word of the events in the Yacht sounded throughout the Empire, quitai Bujerba, citing sudden malady. My true motive, to bring the various counter-imperial forces scattered throughout Ivalis together in unified resistance. By this time, Lady Ash had made her return to Rabanasta. She had not, however, made known her presence. Rather, she was content with keeping both her own whereabouts and those of the Don Shard concealed. Had she chosen then to go before her people, my error in announcing her suicide would be known, to the great detriment of my efforts to assemble a resistance. In such circumstance as the Lady Ash then found herself, even were she to proclaim Dalmasca restored, it would serve only to invite the Empire's wrath. Though Arcadia had lost her 8th fleet, she remained, as ever, a military power with which to be reckoned. Vale, vale, o sea, ahora creo que volvemos a Rabanasta, me parece, tras estas secuencias. The Rosarian Empire assembles a vast host under guise of martial exercises. It is our belief they wait for the proper pretext, the sooner to make their strike against Arcadia. The loss of Leviathan and her fleet at such a time comes as a most grievous blow. Were Azaria to invade, the battle would be hard fought. Had Lord Vayne not deployed the fleet so capriciously, we would not now find ourselves in such perilous circumstance. Lord Vayne shall be made to answer for his actions. It is the will of the Senate. Excellency, though he be your son, justice must be served. A convenient thing, justice. And so I must now make a choice between my throne and my son. A most lamentable situation for us all. Oh? For Lord Vayne, perhaps. Yet surely Lord Lausa will make for a fine emperor. Lausa so adores his brother, and he is yet young. But he will not remain young forever.
Already he busies himself unraveling Lord Vane's tangled skein. Lord Larsa has found his role to play and pursues it with some enthusiasm. Ah, yes. And who would set him at such tasks? What matter? Lord Vane himself once saw his elder brothers brought to like justice, did he not? At your Excellency's behest, as I recall. You may put yourself at ease, Lord Gramis. So long as the Senate watches over her, Arcadia's well-being will ever be ensured. By your will, I shall bid Vane return to Arcadia's. So, it was the Dawn Shard that brought down the Imperial fleet. You know your stuff. Destructive power of such force. I've seen it once before. Lady Ash, you know of what I speak. Nabu Dis. The capital of Old Nebradia, Lord Rassler's fatherland. At the time of the invasion, a division of Imperials entered the city. There was a mighty explosion. Friend and foe died alike. Something was there. One of the Dynast King's relics. The Midlight Shard was in Nebradia. More Nethicide. Well, no wonder they invaded. That ridiculous war. The trap at the treaty signing. All this because Vane wanted power. He must not be allowed to claim the Nethicide. The Empire must never hold it. Oh, they already do. The Dusk Shard, most likely the Midlight Shard, too. Besides, can't they manufacture Nethicite now? Very well. Then the path set before us is clear. We'll use the Dawn Shard to fight them. Dalmasca does not forget kindness, nor ill deed done. With sword in hand, she aids her allies. Sword in hand, she lays to rest her foes. This Nethicite, I hold, must be my sword. I will avenge those who have died, and the Empire will know remorse. You even know how to use it? I... The Gareth may know. The Gareth people live by the old ways. Matricide lore is a part of their culture. They may hear it. The cry of the Nethicite's power. Whispers of the stone's menace. Dangerous though it be, what we need now is power. Should we declare Dalmasca free without the means to defend our claim, the Empire would crush us. You must take me to meet with the Gareth. They live beyond Osmond Plain. Not exactly close. Compensation, is that what you want? Straight to the point, aren't we? I like that. Compensation. How about the ring? This? Isn't there something else? No one's forcing you.
I'll give it back to you as soon as I find something more valuable. What do you mean, something more valuable? Hard to say. I'll know when I find it. What is it you want, Vaughn? What are you looking for? Me? What am I looking for? I guess... Well, I, you know... Vale. Mirad. ¿Sabéis lo que pienso? Chicos, yo no sé cómo hay gente, como fan de la saga, de Final Fantasy, ¿no?, que opina que este juego no tiene una historia decente. En mi opinión, es bestial la historia, porque ya lo estáis viendo. Sinceramente, a ver, nos están diciendo, espera, que el siguiente recorrido es... But those same waters may also lay open new routes to us. Regardless, we must go south, yes? Ah, sí, Yahara. First things first. Dale. You're eager to be on your way, I know. But we should see that we're prepared before setting out. I made my resolve 2 years ago. I swore to overcome any hardship I may face. Man cannot live by resolve alone, princess. Hey, Iván, ¿estamos listos para continuar? Sí, parece que sí, vale. A ver, estamos en Ravanasta. Chicos, el siguiente destino es Yahara. Pero antes de ir hacia allí, pues hay que conseguir algunas cosillas importantes, como completar algún cierto reto que ya está disponible. Reto que ya estaba disponible anteriormente, pero que no pudimos completar. Ahora se puede completar, ¿vale? ¿Y qué reto es? El reto del paciente dalmasquino. Chicos, podemos hacer aquí la parte 2, ¿vale? Y completar este reto. Lo haremos, ¿vale? Lo haremos. No os preocupéis porque ahora... Vamos a cortar, ya no vamos a hacer mucho más en este capítulo. Pero en el siguiente, pues ya comunicar que vamos a hacer estas cosillas, ¿vale? Cosillas, cómo hacer esto de los retos. Cazar alguna escoria más, que se puede. Vamos a mirarlo, eso sí, a ver si hay más escorias por parte de Montblanc o en la taberna. Catalina, por cierto, tiene otra respuesta que darnos, ¿vale? Otra pregunta más. No lo voy a hacer ahora, eso lo veremos en el siguiente capítulo, chicos. Y bueno, todo eso, ¿vale? Antes de continuar, haremos estas cosillas tan chulas e interesantes. Y como decía, mi opinión, hay gente, mucha gente, a lo largo de... Bueno, ya sabéis que este juego es muy antiguo. La versión de PlayStation 2 tiene ya sus años. Y a pesar de esto, pues, he visto fans de la saga que este juego, pues, como que decepciona un poco la historia. No es así. Para mí, a mi gusto y a mi forma de ver, este juego es bastante interesante por su historia, su durabilidad. Y no sé, no sé cómo hay gente que lo critica en cierto modo, pero para mí pues es justo todo lo contrario, ¿vale? Ya sé que hay juegos mejores que este, hay Final Fantasy mejores que este, pero este también tiene lo suyo, ¿eh? Tiene lo suyo, vale. Dicho esto, a ver, Montblanc nos da cosas por coger... Coger, no, vencer a, en este caso, a ver, al muro demoníaco. A los dos, supongo, ¿no? Esto ahora nos lo da por alcanzar un esper, vale. Belias. Dos arcanos y dos teleportitas, vale. Y nos da, mira, una escoria. Gilonio. Gilonio, Gilonio, ¿dónde está situado? A ver. Está justo ahí, en la pradera de Giza. No sé qué mapa es, no lo... A ver, no lo pone, ¿verdad? No, no lo ponía, bueno. Como no vamos a cazarla ahora, chicos, vamos a dejar esto para el siguiente... Bueno, o los siguientes capítulos. Nada. Esperará hasta nueva orden. De momento, salgamos. A ver. Nos dirigimos ahora a la taberna Oasis, que esto estaba más para acá. A ver. Por cierto, ahora que hemos aprendido dos trabajos con cada personaje, pues podéis echar un ojo a las tiendas, evidentemente, porque ahora sí vais a poder equipar más cosas. Esto no sé si... Estoy pensándolo, ¿eh? En hacerlo ahora o no hacerlo en el siguiente capítulo. Mirar todo, pero creo que sí. Creo que sí, lo haremos en el siguiente. Chicos, ahora vamos a centrarnos en mirar únicamente y finalmente las escorias que hay aquí disponibles y ya está, y lo dejamos. Y en el siguiente capítulo miraremos todo esto, estas cosillas. Iniciaremos, como os he dicho, los retos estos. Cazaremos las escorias que se puedan derrotar y... Bueno, pues... Por hoy mucho más
¡Mira todas las que tenemos! Mouse blanco, dragón anillado, Malilith, Enceladus y Escuervero, tío. Y se pueden todas cazar ahora, fijaos. La de capítulos que van a salir aquí. Dios mío, tío. Dios mío de mi vida, de mi santo corazón. Son 6, ¿no? 2, 4, 5 escorias. Bueno, 6, realmente, contando con la de Montblanc son 6, pero... Mira, pues tenemos tajo ahí, chicos. Tenemos tajo. Tenemos tajo, vamos. El rango centurio va a ser aumentado ya. Por lo menos 2 o 3 niveles más, ¿eh? Con todo esto, madre mía, tanta información me explota aquí la cabeza, tío. Con escorias, joder, todo lo que tengo que hacer ahí. Cago en la hostia puta, en fin, bueno. Vale, vamos a guardar, chicos, aquí mismo, ¿vale? Aquí finaliza el capítulo. Si os ha gustado, pues comentarlo, por supuesto. Dejadme opiniones acerca de los trabajos que hemos ido adquiriendo ya aquí. Si, bueno, son buenos haberlos desbloqueado o no. En fin, todo tipo de opinión, pues la acepto, chicos. Críticas también, siempre y cuando no sean faltando al respeto, evidentemente. Pero bueno, espero que aún así os haya gustado el capítulo, chicos. Gracias a los que me seguís, como siempre. Y nada, próximamente más vídeos. Un saludo para todos y hasta la próxima.